tengo a una invitada especial. Les presento a Macarrón. El día de hoy les voy a contar la trágica historia de su muerte. Sí, así como la ven aquí, tan feliz y traviesa, ella murió. Ay, murió un primero de diciembre. Esperen, creo que está un poco loca. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Ya? Tranquila. Está un poco loquita hoy. Pero bueno, comencemos. Fue a jugar un poquito porque creo que la cámara la puso un poco nerviosa, pero ahorita regresa. Empecemos con esta historia. La historia data un primero de diciembre del 2016. Yo era la niña más feliz del mundo porque acababa de rescatar a mi macarroncita, bueno, mi suegra dorada. Me la regaló y estaba súper emocionada y era mi gato persa y la acariciaba y no me, no me separaba de ella ni un segundo. Pero tengo a Solovina y a Vainilla, que también ya las conocen, mis otras perritas, que son un poco más grandes. Bueno, entonces yo juré que iban a ser súper mejores amigas, best friends, te amo, vámonos al parque juntas. Pero no fue así. No, la historia fue muy distinta. Yo la bajé, estaba tomando una foto navideña con ella, que ahorita les pongo la foto. Después de tomar la bella fotografía, neta, es muy traumante esta historia. Fui a desayunar, ¿no? Bueno, estaba desayunando en mi cocina y dejé a Macarrón ahí, ¿no? Caminando súper feliz con sus hermanas, Solovina y Vainilla. Y se le ocurrió salir al jardín y como que querer comer de las croquetas de Solovina. Pero Solovina no le pareció tan buena idea. Entonces, ¿qué creen que pasó? Solo escuché como un... Ok, no así, pero sí se escuchó como ¡wow! Y yo, ay, Dios mío, ¿no? Salí corriendo. Y Macarrón estaba así tiradita, tiesita, en el piso. Yo dije, no, no manches, o sea, ya se la comió Solovina. Yo juré que la había mordido. Ah, porque para empezar, Macarrón era de este tamaño. O sea, ahorita está chiquita, pero antes era así. Yo, no, 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 Dios mío. Llévame a mí, pero no a ella, ¿no? Entonces la vi y casi me desmayo, así me empecé como a hiperventilar y yo... Pero sabía que si me desmayaba no iba a poder hacer nada por Macarrón. Entonces dije, no, Heidi, ponte las pilas. Entonces agarré su cuerpecito así, todo... Así estaba guanguita, guanguita. Y dije, ay, no, no, no. Y empecé a gritar así en el jardín, así de, Dios mío, ayúdame. Así súper histérica. Y entonces, Solovina se quedó como de... No, lo siento, yo no la quise matar, no fue mi culpa. Y ya, entonces iba así cargando a mi macarroncita y de pronto que se hace pipí. Y dije, no, o sea, ya está en el cielo, o sea, su alma ya se desprendió, porque dicen que cuando te haces pipí así es porque, o sea, ya estás en el otro mundo, ¿no? Y dije, ay, no, Dios mío, pero yo, o sea, ahorita estoy tranquila, pero ese día se los juro que así, no sé cómo no me dio algo del susto. Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Y lo que hice fue acostar su cuerpecito. Aparte tenía sus ojitos en blanco, así, así, ¿ok? La acosté y así, no sé, yo ni siquiera sé hacer eso, pero pues... O sea, yo como que lo vi en las películas y pues dije, pues igual y sirve. Entonces así la puse con el pechito, pero pues como estaba tan chiquita, agarré estos dos dedos y empecé así. Uno, dos. Y agarraba su boquita y la hacía. Uno, dos. Les estoy contando la historia tal cual, ¿eh? Y no reaccionaba, ¿no? Y yo, ay, no, 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 se los juro, no. No, no, fue lo peor del mundo. Y de pronto, en una de esas que le hice así, ah, no, pero para esto en eso le marqué a mi marido. Y fue así como de, no, no. Pero yo ni siquiera podía hablar de tanto llorar. Y David, ¿qué? ¿Qué pasó? Señora, ayúdame, Macarrón se murió. ¿Qué? ¿Que Macarrón se murió? No, o sea, él creo que la ama más que yo. Y eso ya es mucho. Bueno, total... que llegó, Mumu estaba lejos de la casa, llegó así, se los juro, en 10 minutos, pero para cuando él llegó, yo ya me había ido al veterinario. Y yo así de, ah, pero esperen,
más drama a la historia. Ese día, por alguna razón, mi marido se había llevado mi carro a hacer servicio y me había dejado uno que es estándar, yo no sé manejar estándar. Entonces dije, Dios mío, ¿me voy corriendo al veterinario como Ana Guevara o qué hago así? Yo, no. Pero cuando le estaba haciendo así en una de esas, como que le dijo así a su cuerpito y yo dije, ya se movió, o sea, al menos ya se movió. Pero dije, no, se me hace que ya son como de cuando ya estás, ya así de que, ya sabes. Bueno, entonces le volví a hacer y como que regresó los ojos azulitos y yo, ay, Dios mío, me emocioné y salí corriendo y así pedí un taxi. Bueno, la novela del año, yo iba así, así, para empezar horrible, iba en pijama, así con la cara desquebrajada y yo, ay, así el taxista me vio tan mal que así hasta le apuraba y le dije lo que siempre quise decir. Vaya a toda velocidad, lléveme al primer veterinario. Entonces el taxista, súper buena onda, gracias taxista, iba así de que... Entonces llegamos súper rápido al veterinario, pero para eso Macarrón ya estaba como que despertando un poquito, pero estaba así como de que... así, con un cuerpo muy raro, así, pero ahora tiesa, pero así, y hacía un ruido horrible, así como de... Y yo... No, o sea, creo que la reviví, pero va a quedar mal, mejor no lo hubiera revivido. O sea, eran como que muchas cosas en mi cabeza. Y ya estaba yo en el veterinario, y llego al veterinario y yo, ¡ay, ayúdenme! Llegué súper dramática, ¡mi perro se murió! Y todos así como de que, ¿cómo que se murió? Si ahí lo traes, ¿no? Y yo, ¡no, neta, se murió! Y me dice la chava del veterinario, ¡uy, no, es que están inseminando a un bulldog, permíteme tantito! Y yo así... O sea, mi perro se murió, luego inseminas al bulldogcito, o sea, porfa, ¿no? Ya, total que me pasaron, el doctor así de, ¿qué pasó, Heidi? Yo, es que Macarrón, o sea, obvio yo no podía ni hablar, ¿no? Pero Macarrón como que ya estaba así como que un poquito con el ojo más abiertito. Y en eso llegó mi esposo corriendo así de, ¿dónde está Macarrón? Y ya, como que cuando Macarrón escuchó a mi esposo, se los juro, fue un milagro, así como que... reaccionó y yo, no, o sea, esto es un milagro. Y el doctor me dijo, ¿qué pasó, Heidi? Y yo, es que se murió, se lo juro, que hace un minuto estaba muerta. Ya, y total, para ya no hacerles el cuento tan largo, Macarrón despertó, o sea, estaba súper bien. Me dijo el doctor, ¿sabes qué? Le dio un paro respiratorio a tu perrita. Claramente se murió, no sé qué hiciste, cómo lo hiciste, esto es un milagro, cómo la reviviste, ¿no? Yo, o sea, no me pregunte, no le puedo dar curso de capacitación, revividor de perros, pero la reviví y fuimos súper felices, la revisó, no tenía nada, estaba súper feliz, duró como media hora así como un poco de caída y después otra vez de loquita y esa es la historia. Y ya, hoy está conmigo Macarrón y así la cuido más que a la vida porque aparte es súper delicada, entonces... Todo el tiempo estoy así, la meto en una burbuja y listo. El baile del perrito. ¡Listo! Pues espero les haya gustado la historia. Espero que no los haya hecho llorar. Choro, solo yo lloro, pero sí fue muy dramática, ¿o no? Los veo en el próximo video. Y pues, ¡adiós! Está loquita, es que ama morder. El baile del perrito, el baile del perrito.